Buenas noches, bienvenidos todos y todas a esta charla que con la cual reiniciamos el ciclo Café con Historia, Relato Migrante, hoy con el tema de Sabina hidalgo Nuevo León, a cargo de Héctor Jaime Treviño Villarreal, a nombre del Museo de Historia Mexicana y de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales José P. Saldaña, les agradecemos su presencia y bueno, de esta conferencia habrá cuatro conferencias más que precisamente nos darán este, esta gran imagen, sobre todo humana, de lo que es la migración. Hace algunos momentos en la charla previa al café, hablábamos de quienes han llegado a Nuevo León y se han convertido en personajes entrañables de la historia. Conocemos muchas de estas vidas, Gonzalitos, este uno de los más destacados que podríamos señalar. Entonces voy a invitar al presidente de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, el doctor Alberto González Porras, a que nos presente nuestro invitado de esta noche. Que disfruten la velada. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este programa de Café con Historia entre tres museos y la Asociación Estatal de Cronistas José P. Saldaña. Hoy nuestro invitado especial, nuestro orador oficial es el presidente vitalicio de, de la asociación. Damos la más cordial de las bienvenidas a, al maestro Héctor Jaime de Treviño Villarreal, él es contador de comercio por la Academia Comercial de Sabinas, es profesor de instrucción primaria, egresado de la Escuela Normal de Sabinas Hidalgo, y es maestro de educación secundaria por la Escuela Normal Superior del Estado, y tiene la licenciatura en Historia en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, orgullosamente egresado en su primera generación. Es maestro historiador, geógrafo, cronista, archivista, promotor cultural y periodista. Ha sido líder estudiantil de las escuelas normales, dirigente sindical y subdirector de la normal superior y ha publicado nada más más de 90 libros e infinidad de artículos editoriales en periódicos, revistas, radio y la internet. Ha sido colaborador del programa de televisión. Buenos días y foro, ambos con Gilberto Marco y Crónicas en el canal 28. Tuvo a su cargo el programa Esto es Nuevo León en el canal 2 de Telenet en Sabinas Cidalo. Actualmente participa en el programa Viernes de Historia de la Grillotina en Gamavisión y Domingo Digital del 96.5 de FM, donde es conocido como Tito Sabinas. Presidente de la, de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, de Historia, Geografía y Estadística, en tres ocasiones, director del Ateneo Nacional de Investigaciones Geográficas, sección Nuevo León, y director del Centro de Historia Oral, promotor fundador y presidente vitalicio de nuestra asociación, y fue director del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Nuevo León y en Coahuila. Director del Archivo del Congreso del Estado, que actualmente es el que dirige el Archivo General del Estado de Nuevo León. Ha recibido múltiples reconocimientos y más de 25 medallas y condecoraciones, entre ellas la máxima presea a la que puede aspirar un ciudadano nuevo leonés, la medalla al mérito cívico Estado de Nuevo León. Máximo galardón que otorga el Estado de Nuevo León a sus ciudadanos y también recibió la medalla Diego de Montemayor concedida por el Ayuntamiento de Monterrey. Dejamos en el uso de la palabra a un cronista de Sabinas Hidalgo, Héctor Jaime Treviño Guerrero. Estimadas damas, caballeros, les agradezco su presencia. Eh, afortunadamente es hoy martes que juegan los Tigres, está lleno ahí, ahorita bateamos para pasar. Si hubiera sido mañana, menos ni ustedes venían, porque pues, viene Messi, ¿verdad? Este, para que vean que a veces la enajenación futbolística nos gana la cultura. Tengo aquí, no les miento, más de 22 mensajes de compañeros, cronistas, historiadores y de algunos amigos. Estoy viendo el juego de Los Tigres. Ahí, ahí me la platica luego, te dice, mi amigo, todavía está eso, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, eh, gracias por, su, por estar, este, su valiosa presencia. Afortunadamente, cuando hay calidad en las personas, no nos preocupa mucho la cantidad. Y aquí tenemos un público de alta calidad. Muchas gracias. ¿eh? Dense un aplauso, por favor. <coughs> Agradezco a las autoridades, a la directora del, del Museo de Historia, maestra, eh, qué gusto que esté aquí con nosotros, a Elvira y a Alejandro, que siempre están en la coordinación de estos eventos, y a los compañeros técnicos eh, y, y demás eh, trabajadores de aquí del, del museo. ¿no? Y también la presencia, lógicamente, del de ingeniero Alberto González Porra, nuestro presidente, Hernán Farías, nuestro secretario, que ahora presiden, ahora están, son los líderes de la ANAXIM. De la Asociación Nacional de, eh, de Cronistas de Ciudades, Comunidades y Ciudades Mexicanas. Asimismo, el maestro eh, Juan Carlos Tolentino, presidente de la Sociedad de de Historia. Este, a Oscar Tamés, buen amigo y compañero, que también lidera la organización esta que tenemos de sobre tiempo presente y que siempre está muy activo. Y a todos ustedes, eh, Elda Feliz, como siempre, ya sabe, amiga, le apreciamos. Al Conde de Agualeguas, que por ahí está también. Ahí está, claro. Y a todos los cronistas que están presentes, al cronista decano, porque si no mencionamos a Napoleón hay problemas, ¿eh? El cronista decano es Napoleón, ya que siempre es, es de obligación. Bien, eh, antes de, de iniciar, eh, yo les diría, en aquellas épocas de, de la niñez escolar, eh, de la adolescencia, nos llevaban a los eventos en Sabinas Hidalgo, a los eventos cívicos, ¿verdad? Y te tenían los maestros ahí formaditos. Y pasaba. El orador en turno, y en Sabina se ha muy buenos oradores. Recuerdo entre ellos al maestro Eugenio Solís, fundador de la Escuela Normal. Se subía al kiosco de la plaza, veía al público y decía: Seré breve. Y llevaba como 100 páginas. ¿verdad? Y Conrado Castillo y Salvador Garcinocencio y Arturo Solís, y todos empezaban con la frase: Seré breve. Y a los cinco minutos los maestros se habían formado. A los diez minutos ya estaban ya estábamos los muchachos ahí comiendo naranjas y chupando paletas y profesores platicando. Y decía, ya para terminar. Y le faltaba la mitad. Y ya las tres cuartas partes. Y finalmente y todavía seguían, no, ya abajo era un desastre. Así es que seré breve. <laughs> Yo sé, que con, yo sé que con estas expresiones pongo a temblar a Elvira Ramos porque este, ella juega con el tiempo, ¿verdad? Y es interesante, ¿verdad? Estamos, eh, como se está pasando por Facebook, un saludo a todos los que nos están escuchando. Aunque estén ahí con los tigres, no le hace. Este, y eh, trataremos de ajustarnos, Elvira, para que no se mortifique. Este, este ciclo es muy interesante, compañeros, de la migración. La migración no es nueva, se ha dado en la historia de la humanidad y mucho. Vean la Biblia, hay migrantes en la Biblia por donde le busquen. ¿verdad? Esto no es un fenómeno nuevo. Migrar es cambiarse de lugar, de, de tu casa, tu residencia, tu pueblo, tu comunidad, irte a otra parte en busca de qué? Pues de una mejoría. Y generalmente es una mejoría económica o una mejoría educativa. Muchos de nosotros, que no había en aquellos tiempos, ahorita ya la universidad ha avanzado mucho, no había dónde estudiar en los pueblos y migrabas a Monterrey o a una ciudad donde hubiera universidad y te convertías en un migrante hacia el interior. Y aquí, bien lo ha puntualizado desde un principio, tanto el maestro Porras como él, la feliz, de las migraciones que pueden ser inmigraciones y emigraciones. Este, esta migra estas migrantes eh, en nuestros pueblos tenemos migración. En muchos de nuestros pueblos, la gente que es originaria de ahí a veces no es ni la mitad de la población, sino que es gente que ha llegado de otras partes. Yo pongo el caso, por ejemplo, en Sabinas, de una migración muy interesante que hubo del municipio de Higueras. Los González de Higueras, una buena cantidad se fueron a Sabinas. ¿Por qué? Y se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Y eran los González. Y resulta que los González... Es el apellido que más veces ha sido alcalde de Sabinas. Y buena parte originarios o sus orígenes están en Higueras y no va entendiendo ese movimiento. O cuando la época de los repartos ejidales, tenemos ahí a los Mascorro, a los Frías, a los Hernández, a los Contreras, a los Ramos que vinieron del área de San Luis Potosí a ser punta de lanza en el reparto de las tierras. Y ahí se quedaron. ¿verdad? Y así como eso tenemos... Tuvimos una colonia italiana en Sabinas. ¿Eh? El, el conde Agualeguas vas a recordar a Teo petruza don Francisco Petruza, italiano. Eran varilleros, iban, no había carreteras, iba, iban a Nogales, iban a Gualeguas, a Cerral, o a, a Los Colorados, a Los Garza, a Buenavista, vendiendo joyas, ¿verdad? Y le compraban porque fiaba. Cuando, ahí viene don Francisco Petruza, decía cuando llegaban las joyas a fiar. Cuando iba a cobrar, Ahí viene tío ya hay despectivo, ¿verdad? Porque tenía que, había que pagar, ¿no? El, el conde se acuerda de eso, a él le tocó, él lo conocía a Petruza. Pero estaban los perrones, que vinieron de Italia también. Estaban los Ricci, estaban los Falcone, los Nunciante. Estaba también un griego que vino huyendo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, don Alejandro Liuscos, cuyos hijos fueron compañeros míos en la primera y la secundaria. Fíjense nomás, nomás en Sabina se dan estos casos, no de estas migraciones, no. El caso que les voy a platicar, don Alejandro Liuscus es era de Atenas, Grecia. Se casó con la señora Ernestina Jiménez, ¿y de dónde creen que era doña Ernestina? De un rancho de Vallecillo llamado Matatenas. Él de Atenas y ella de Matatenas. Qué precisión ahí del destino o de Dios o no sé qué. Fíjense, no, nomás en Sabinas se, se dan ese tipo, tipo de casos. Estaban los Rizi también eh, en esta colonia italiana que manejamos. Había un Kirchner de, de alemán, alemán de izquierda, esos eran de, de izquierda. Los perrones, pues Don Antonio fue el introductor del fútbol en, en Sabinas Hidalgo. Para que vean, hay migración, gente que llegó a Sabinas y que sigue llegando, no tanta. Ahora Sabinas tiene 61 colonias. Cuando yo me vine, a Sabina, a Monterrey, había cuatro colonias, ahora hay 61. Donde hay una migración, ahora ya no tan solo de gente de San Luis Potosí, sino del de estado de Hidalgo. Y hay, este, eh, en las colonias hasta del norte, hay tres exalcaldes de Tulancingo. Pero hay una ventaja que tienen nuestros pueblos, los pueblos de ustedes, donde son cronistas o los que conocen, y al menos Sabina está muy marcado, que esa tienen una raigambre tiene una raíz, tiene una identidad cultural, de tal manera que el que, que llega lo atrapan no pasa lo mismo en Suazua, llegan y, y mucha gente no conoce la cabecera municipal de Suazua, es ¿eh? más de Escobedo tampoco algunos ni de Guadalupe de estimado Erasmo, pasan ahí por la avenida Juárez o acá por la, la antigua San Roque verdad, esta sí. avenida de Loica Vasos, pero raras veces van a la plaza, a la, al centro histórico eh, no pasa lo mismo, tal vez en Montemoros sí va la gente, en Guadalajara no se diga, en Linares incluso todavía, pero hay, hay, hay poblaciones de estas donde han crecido últimamente, en, en Ciénaga de Flores, pues pasan por el centro porque tienen que pasar, porque no hay otra pasan por ahí y si no y si voltean, a lo mejor algunos no saben que están pasando por el centro histórico de, de y de Flores. Entonces, porque falta esa identidad y esa identidad cultural la tiene que promover el cronista definitivamente, el historiador y las mismas autoridades. Y en el caso nuestro, yo hablo por Sabinas, que ha de ser lo mismo en otros pueblos, esa identidad atrapa a la gente que llega, la absorbe y de repente ya están hablando como de ellos y lo y los son, o sea, los nuevos sabinenses y lo son. Como los nuevos Nuevo Leoneses que llegan aquí de 80 a 100 familias diarias a esta área metropolitana, son los nuevos Nuevo Leoneses los que, que llegaban, que hablaban despectivamente. Mucha gente hablan todavía, porque si hay en un lugar, hay racismo y discriminación es en Monterrey, y todavía hablan mal de la gente que llega, por ejemplo, que se junta en la Alameda, que viene de San Luis Potosí, de Zacatecas y demás, con, con eh, epítetos despectivos. Pero son los nuevos Nuevo Leoneses y no se van a ir de aquí. Porque las condiciones que ellos están eh, recibiendo son mejores que donde vienen el área rural o esos de pueblos, definitivamente. Y son los nuevos neboloneses ya hijos de ellos, o algunos de los que llegaron pequeños, ya hay arquitectos, ya hay abogados y demás, ya han hecho su vida. En Sabinas pasa, pero con mayor fervor. Pueblerino, ¿por qué razón? Te hablan así como con gran propiedad el ojo de agua de Sabinas, la turbina, el charco de lobo, la ermita, la nieve rosita, los pachucos, que es un alimento muy interesante, que el conde se come como días cuando va, ¿verdad? Eh, entonces, eh, y la cuestión de, de la transmisión oral, los chistes sobre don Ramón, el alcalde de Sabinas, son muy contados y los sigue transmitiendo gente, chamacos que no los conocieron, gente que es de fuera, y, y se, los atrapa esa identidad cultural. Esa, eso es interesante que se da en este tipo de, de migraciones, pero esa es la migración interna. Y también hay otro, otro, otra cuestión, otro propósito. ¿Por qué si vinieron de Hidalgo, de Veracruz, de Zacatecas, de San Luis Potosí? ¿Por qué no se cruzaron al otro lado? No, hay partes de esas familias que sí están de aquel lado, pero ellos están acá disfrutando de un pueblo tranquilo. Y están cerca de la frontera, a una hora y cuarto, están a una hora de Monterrey, con todas las ventajas que significa. Muchos de ellos también se han quedado en la frontera, en Laredo. Vean ustedes el crecimiento que tiene Nuevo Laredo hacia Colombia. Y es impresionante el montón de casitas, tejabanes, casas de cartón y demás. Bueno, ¿y esa gente por qué no se cruza? No, porque no quieren cruzarse. Una parte de la familia sí está allá, pero ellos gozan de los beneficios de estar en la frontera. Lo mismo pasa en un, una ciudad como Sabina Hidalgo, que no tiene más que 40.000 habitantes, ¿eh? pero goza de los beneficios de estar a una hora y cuarto de la frontera, y a una hora de Monterrey, que es una, es, con todas las comodidades del mundo, hay Netflix, y hay, hay antros, y hay discotecas, y hay cantinas cantinas, ¿no? porque ya han ido desapareciendo, ya más nos quedan los jacalitos, que ahí, eh, él la, la conoce, los conoce, bueno, que ha pasado por ahí, ¿verdad?, este el conde también, eh, y, y bueno, en un tiempo también fueron parte de esta identidad cultural, porque ahora los oxos, los depósitos y demás, los ha barrido con todo ese tipo de cosas. Sin embargo, sigue esa, esa situación y, y atrapa. Ah, y hago la aclaración: políticamente, ningún alcalde ha sido en los últimos años de estas colonias nuevas. ¿eh? No, sigue siendo el, el centro. Histórico, de ahí salen los alcaldes, salvo Gilberto Hernández que vivió en el, en el centro histórico y luego se cambió cruzando el río a la colonia Bellavista. Y este, Eloy Treviño, un político campesino que andaba en Guaraches, este, un hombre que fue haciendo historia de vida ejemplar, ha sido este dos veces alcalde, tres veces diputado local, diputado federal, tesorero de la asociación ganadera y demás, y andaba en Guaraches. Y él, no era del, del la cabecera, perdón, no era el centro histórico, era del barrio de la Perla Negra. ¿Mm? Bueno, eh, originalmente se llamaba La Cagarruta, que es el excremento de las cabras, pero este, Jergas, luego les platico quién era Jergas, Jergas Gómez Rodríguez hacía loterías y, y para a, a hacer más dinero dedicaba canciones. Y en aquel tiempo, los sesentas, pues no podía decir, esta canción me dedicaba para, para Juanita Rodríguez del barrio de la. Pues no, no se podía, esas palabras, no sé, ahorita ya saben que todo el mundo así deshace con el lenguaje, ¿no? Entonces él ideó el barrio de la Perla Negra. Hoy orgullosísimos, hay un equipo de fútbol que tiene casi 50 años en Sabina que se llama la Perla Negra y tiene fuerzas inferiores y demás, y, y ellos se llama la Perla Negra, ¿no? Esa es, esa es la, la identidad muy propia de nuestros, de nuestros pueblos. Y en esta cuestión de la migración, lo que, el relato migrante que tuvieron a bien nuestros directivos y Elvira coordinar y que, eh, en, esta, eh, en ese trabajo conjunto. Eh, el relato migrante nosotros lo, lo, lo vimos más como de la gente que migra hacia los Estados Unidos. Eh, es, eh, claro, ya, ya vimos esta migración interior, ahora veamos la otra. Estando en una población a 125 kilómetros de, de la frontera, lógicamente que hay migración. Cuando la gente sale a buscar una mejoría en su vida, es una mejoría económica. ¿Por qué la gente migra? ¿Por qué se va a Estados Unidos? Para mejorar económicamente. Porque también hay que recordar que nuestro país ha tenido épocas de crisis, épocas de penurias económicas y llegó un momento, bueno, ¿en qué voy a trabajar aquí en Sabinas? O en Vallecillo o en Parás, y vean ahorita cómo están algunos de nuestros pueblos. Agréguele a eso en la cuestión de la inseguridad que hace otra tema, aparte, que algunos de nuestros pueblos están ca casi, de casi despoblados. Entonces, pero no es nuevo esta migración tampoco. Desde la época de la colonia, increíble, en los documentos, eso es lo valioso en nuestros archivos. Hay documentos donde gente de Nuevo León se iba hasta Nueva Orleans. No se diga a San Antonio o Houston, que en unos ranchitos, eh. Era una caseta que no. Ustedes lean lea los informes, el informe de la Comisión de Límites, que es fabuloso, y te dice Laredo, pueblo tierroso, está horrible y, y demás. Te lo describe, ¿cómo está San Antonio? Te lo describe en 1828, ¿eh? Pero había gente de Nuevo León, de Sabinas, que de repente los encontrasen en Nueva Orleans. ¡Ah, caray! ¿Qué andan haciendo allá? Se iban acá por Camargo y en Camargo había un vapor, un barco de poco calado que entraba hasta el río y Allá Merca, eh, mercaderías, <coughs> o sea, había tráfico mercantil y contrabando también, ¿eh? contrabandeaban plata, barras de plata y monedas de plata. <coughs> y de ahí atraían de las vinos y una toda una serie de situaciones. Hay un, hay un expediente en el archivo del Poder Judicial que está en Espinosa y Zaragoza, hermosísimo, donde detiene en 1798 a un individuo en un carretón grande de cuatro ruedas, tirado por tres, cuatro mulas, cuatro mulas, este y lo detienen ¿por qué? Sí traía mercaderías, pero traía doble fondo. En 1798 no estamos hablando ahorita que hay pipas de doble fondo que llevan un polvo que les gusta a los gringos, ¿verdad? Entonces, este, en aquel tiempo traficaban, llevaban aquí, lo llevaban lleno de monedas de plata y de barras de plata y de allá se traían lo que estaba prohibido para acá. ¿Cómo? Desde Nueva Orleans. No, es increíble los, los testimonios que nos da la historia. se <coughs> Garza asegurado que en Sabinas el, el primero que pidió un pasaporte o un permiso ya para irse a la nueva frontera, ya lo después de los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848, fue un individuo de nombre Mateo Ansira. Que el alcalde le da una especie de pasaporte. Aquí va este Mateo Ancira no lo, no lo mortifiquen en sus bienes ni en su vida, y ya, ya con eso y cruzó, y cruzó el río. No había mucho problema, no estaban organizadas las aduanas, no estaban a, a, a este, organizados los rinches famosos. Todavía, compañeros, yo recuerdo que yo de, de, de niño cruzaba sin, sin ningún papel de la mano de mi papá. Siendo maestro, con la credencial de maestro pasábamos a Estados Unidos. Y una ocasión le dije a la maestra Minerva Carranza, que era la de personal, aquí vine de Sabinas, oiga maestra, ¿y no me da una credencial de estas para mi mamá? Sí, me la hizo. Y a mi mamá pasaba ya como maestra. ya. Y estamos hablando de 1966-67. Ya, ya es que vienen las broncas de los setentas con las crisis, con Echeverría y ese tipo de, de evaluaciones y demás. Entonces ya se pone más difícil porque hay crisis económica y la gente va a buscar migrar. Ahora bien, ¿Esta migración cómo se produce aquí lo hemos, lo hemos platicado es documentada el que ya tiene su pasaporte y su visa pero pero es documentado pero es ilegal porque no tiene permiso de trabajo sin embargo se le facilita porque no lo paran las autoridades se va como con visa de, 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 de permiso de turista por seis meses y allá se quedan pero están ilegales eso eso se entiende y se comprende hay uh, programas luego prove lo vamos a manejar que este, ya te permitían estar legalmente. Están los, eh, lógicamente, los indocumentados, que sin ningún documento pasaban para allá, y eh, finalmente los que pasan a través del río, los mojados, que nosotros en aquella época de los 50, en Sabinas y en la región se les llama los espaldas mojadas. Bueno, ah, perdón, ya no les dije dónde está... Oh. Vamos pam, pam, para atrás. Bueno. Es nomás la situación de Sabinas. No les quiero hablar de Sabinas porque si no me emociona aquí hablándoles de la turbina y del retablo chur, chur, de estilo chur, churrigueresco que tenemos allá, del charco del lobo y de las comidas y de las muchachas y de los muchachos y de otras, de, de, de todos los géneros sabidos y si por haber, porque ahorita no los puede uno omitir, no los te van a acusar. Ahí hay de todo y para todos, ¿verdad? Este, ven, ah, pero... Se, se maneja mucho en todo, cuando se habla de, de la migración, el, el, la cuestión de el programa de los braceros, que aquí lo, lo han tratado los compañeros. Sí, pero en la época de Porfirio Díaz, en una entrevista que tuvo, la primera entrevista de los presidentes de, de, Estados, de Estados Unidos de México, William Taft y Porfirio Díaz, el 16 de octubre de 1908, se reúnen en eh, El Paso y en Ciudad Juárez. Primero pasa el presidente, el presidente mexicano, pasa allá y lo pasa acá, y hacen lo que se acostumbra en aquellos tiempos. Si usted imagina, la reunión de los presidentes. Y lo que no se publicó mucho, no se publicó mucho, que hubo un convenio entre Porfirio Díaz y Taft para que México le proporcionara 100 mil trabajadores a Estados Unidos para el ferrocarril. O sea, ya desde la época de Porfirio Díaz se hacía este tipo de cosas. ¿Y cuál era el motor de esto? Precisamente el ferrocarril. En 1882 llega el ferrocarril. A Monterrey. Quiere decir que de un año antes o más ya estaba cruzando la frontera y hay muchos mexicanos que van a trabajar en el traque, en las vías, en el ferrocarril. ¿Y qué, qué, qué es lo que pasa? Terminan, terminan hasta Monterrey, se acaba el contrato y muchos mexicanos o sea, por el mismo tren se fueron a trabajar a Estados Unidos a, a poner las vías férreas y demás. Y otros, y otros llegaron a ocupar el puesto de maquinistas, de fogoneros y demás. Entonces ya había tuvo ese movimiento gracias al ferrocarril. En el, el Colegio de México, las discusiones que hacen sobre migrantes, ellos ponen, como siempre, eh, no voltean mucho para el noreste, 1884, cuando llega el tren a, a Ciudad Juárez. Sí, pero acá llegó en 1882. Entonces, ya había ese movimiento de migrantes, nuevos leoneses y sabinenses que participaron en esto. Hay que recordar que Sabina de está a 28 kilómetros de Vialdama, cuando estaba la estación ferro, donde está?, la estación ferrocarrilera, ¿no? Entonces, eh, la gente de Sabinas, que estaba aislada geográficamente, aprovechó muy bien el ferrocarril porque se convirtió en centro distribuidor de mercancías, porque los capitales estaban en Sabinas. Entonces, acaparaban los, los, uh, los uh, mercaderías y distribuían en dónde? En Bustamante, en Vialdama, en Sabinas, en Agualeguas, en Parás, en Londogales, hasta Ciudad Guerrero llegaban las Y entonces, establece una red comercial y se rompe el aislamiento geográfico, que va a terminarse de romperse hasta este, eh, 1926, cuando se va a construir la carretera nacional, que es un, un hecho que yo siempre he criticado. ¿Por qué construyeron la carretera por, por la sierra? ¿Por qué no, no pegado a, a la vía férrea que no va a ser una lomita, un pico de una lomita que había que tirar y todo está plano? Ah, por cuestión de corrupción. ¿Por qué hacer una carretera con curva, con plano, vamos a, en esa proporción? Si era plano, un kilómetro valía un peso. Si era con curvas, tres pesos. Y le metían curvas. ¡No, hombre, tenía más, más curvas que la muchacha más bonita de Sabina. ¡De bárbaro. ¿Eh? Y cinco pesos costaba si era por sierra. Pues hazlo por mamulique. Esa es la razón. Todavía cuando hicieron la autopista le dije al maestro Francisco Garzaponce, eh, oficial mayor primero y no secretario de administración, y a Jorge Treviño, Manuel González Flores era secretario particular de, de Jorge. Yo, ¿por qué? Otra vez la equivocación, ¿por qué hacen la autopista por acá? Y me dice Gazaponce: Bueno, es que el gobernador y Manuel tienen los ranchos por Vallecillo. Ah, bueno, punto. ¿Eh? Ese, digo, influyen, más bien determinan el, el asunto en esto. ¿no? Pero en, en este sentido, tenemos la entrevista entre Taft, que ya, Taft y Díaz que van a lograr que mucha gente vaya a trabajar a los Estados Unidos. El programa brasero ya se ha hablado aquí. Que es de 1942 a 64, donde esto eh, una, van a moverse entre cuatro y medio millones de personas, cuatro y medio y cinco millones de personas, donde hay mucha corrupción también, donde este, se abusa de la gente, hay los enganchadores, les vendían las tarjetitas y las credenciales. Aquí tuvimos, ahorita vemos una, una foto más adelante, pero yo quiero a ver si tenemos por ahí este. El video del programa Brasero. Ahí viene ahorita. Sí, entonces, entonces movió mucha gente y aquí donde estaba la contratación de los braceros estaba en el empalme, en el empalme, en la colonia Hidalgo, donde junta Manuel Barragán. A ver, tenemos sonido. Sí. El programa Brasero tiene sus orígenes en 1941. Se conoce de esta manera a los acuerdos diplomáticos entre los gobiernos de México y Estados Unidos de la época para regular el trabajo temporal de mexicanos en el vecino país, producto de la necesidad de mano de obra que tenía a causa de su incursión en la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de 22 años se reguló la entrada de trabajadores mexicanos con un perfil particular. Hombres solos, provenientes en su mayoría de zonas rurales, quienes trabajaron principalmente en la pizca de los campos agrícolas de aquel país. Al término de la guerra, la dinámica de este primer acuerdo se transformó. Las condiciones de trabajo y el control de los gobiernos sobre el programa se modificaron. Es después de este momento, según la historiadora Irina Córdoba, que la necesidad de pescadores en los campos agrícolas a ambos lados de la línea presionó a las autoridades para prorrogar o renegociar los acuerdos de trabajo temporal. El programa bracero se dio por concluido formalmente en el año de 1964, aunque en lugares como Arizona y California pervivió hasta 1967. El fin del programa bracero dio paso a la consolidación de otro patrón migratorio anclado en la movilización indocumentada a lo largo de las tres últimas décadas del siglo XX. Este, Bien, ver, regresamos, como ustedes... Como ustedes pueden ver, el, el movimiento de gente fue enorme. Y aquí estaba el empalme que se llamaba, donde está la confluencia de Manuel L. Barragán y la calle que está en la parte sur del campo militar. Porque ahí está la confluencia de los ferrocarriles, y generalmente esta gente la movían con ferrocarriles, aunque también usaban mucho los autobuses. Y ahí el Empalme está enfrente en la colonia Hidalgo, todavía hay gente mayor ahí que te platica de todo lo que se movía, de todo el dinero que se movía, porque muchos niños eh, te, te lo comentan. Ustedes conocieron a, al proferreta eh, dejado eh, que él vivía por ahí, pues eh, ellos vendían tacos y vendían esto y hacían mandados y todo pues, para, para ganar dinero, o sea. Había derrame económica, lógicamente había cantinas, prostíbulos y gente, garitos y demás, que se da en todo este movimiento de gente, ¿no? Y, y el, los corruptos que, que te buscaban la, la tarjetita para que estuvieras adelante y para que te fueran con los enganchadores y demás. El otro centro, ya lo manejaron aquí, el otro centro, este estaba, lo manejó, creo que la maestra Elda, en, en sí, fue la maestra Elda, allá en Abasolo, no, solo en Abasolo, Nuevo León. Era tremendo, claro, Barragán no estaba ni pavimentado, el Barragán lo pavimentó. Rogelio Villarreal cuando fue alcalde, cuando estaba Don Alfonso, que ya hicieron esa vía, afortunadamente, que ya no da, no da basto, ¿no? Entonces, muy interesante el programa brasero que este, muchos avinenses también lo utilizaron, porque era una manera de irte a, con una condición: hombres solos. Y la otra condición, no había convenio con Texas. En Texas no. no no le dejaban a ningún bracero. ¿Por qué razón? Porque los patronos ahí, los granjeros y los empresarios agrícolas tejanos eran muy mendigos. Tenían galerones insalubres de por sí, a donde iban esta gente, ustedes vieron ahí las barracas donde dormían. Y olvídense que había un abaniquito y demás. Y en, y en el tiempo de frío, un friazo, tremendo. Entonces, se requerían brazos, por eso es el programa Braceros ¿Eh? y, y luego un programa también. Tú. bueno, lo denigrante lo revisaban a ver si no enfermedades oh, a ver adelante, adelante, síganle sí, sí. escuchen bien Mandel Reyes, natural de Chavinas Hidalgo, Estado de Nuevo León. De Chavinas Hidalgo, váyanme si yo soy de Perros bravos Nuevo León. No me diga. Pura gente fina y arriba el norte. Hijos de la tortada. Es una hermosa película que se llama Espaldas Mojadas, algunos de ustedes la vieron. Nosotros lo vimos en la infancia y nos causó, cállate, lo hay en Sabinas, decía hablaban de Sabino, un uh, no hombre, cállate, todo el pueblo alborotado, andaban en el traque, ese es el trabajo pesadísimo, ¿eh? Yo conocí a gente que trabajó y que trabaja todavía en, en, los, en el riel allá, los saludas y como si trajeran lija en las manos, ¿eh? Verdaderamente. Y muchos también de los que andaban en las labores agrícolas, algunos con los dedos torcidos y demás, porque a, se habla a veces de lo... De la acumulación de, de dólares y los dólares que mandaban, pero eran trabajos muy, muy, muy duros, iba a decir muy perros, pero sí lo eran, ¿eh? verdaderamente. Y esto del traque sale en la película Espaldas Mojadas, donde sale Piporro, que lo vieron, que ganó el Ariel por actor de reparto con David Silva. Además, está interesante. Además, el director era Alejandro Galindo, que seguramente tenía algún amigo en Sabinas, que por eso él hizo el, el argumento y el guión, ¿no? Eh, pero esto nos muestra lo, lo interesante de la migración y en este campo que es un trabajo muy, muy pesado. Esto denigrante. Todavía a mí, de adolescente, una vez que pasé por el puente número uno, no estaba el dos, pasabas y te metían a revisión. No nos fumigaron, pero sí te vacunaban. Y, y era indignante porque además el trato que te daban y te enojabas, porque es esto, ¿verdad? Bueno, una vez este, allá en la frontera de Belice, sí me bajaron, nos bajaron del carro y, y nos fumigaron. Fumigaron el carro y nos fumigaron a nosotros así. ¿verdad? Creo que todavía lo hacen, no sé qué, qué preguntar. Pero esta, esta revisión lo hacían, ¿verdad? Y miren, es la fumigada. Y se siente de lo peor, compañeros, una, una situación de, ese, de esa naturaleza. Todavía nos aseguran que en algunos lugares en Estados Unidos, cuando reciben a la gente trabajadora agrícola, hacen eso, ¿verdad? La, trabajo muy pesado, esto, el reparto de la comida, ustedes pueden ver. Comida colectiva, comida para todos, ¿a qué sabría aquello? ¿Quién sabe? Pero bueno, pues, sabría que comer porque trabajaba muy duro, mínimo ocho horas. este Y aquí pueden ver, por hombres, porque es el programa brasero. Luego, ya más adelante, hay gente que se lleva a la familia y a la familia va, no a estudiar, va a trabajar también para que entre todos puedan recolectar el algodón, el limón, el, el, el betabel. Por cierto, en el acuerdo con TAFT y Porfirio Díaz... Aparte del, del ferrocarril, también era para reco recoger la cosecha de betabel. El trabajo no es liviano ahorita, así lo pueden ver, todavía pueden ver a los, a los migrantes. Pueden ver que ya no traen el sombrerito, sombrero era muy común todavía en los 40, los 50, mucha gente traía sombrero, pero en el campo traían el sombrero para protegerse del sol. ¿verdad? Ahora no, ahora ya la raza usa gorra de cachucha, y andan... Son cachucheros. Ah, no, eso es otra cosa. El, el, los, los señores saben por qué se rieron, ¿verdad? <coughs> También existió este programa de brasero ferroviario que empleó a 75 mil mexicanos y terminó a la par de la guerra. Estamos hablando de 1942 a 1945 porque los Estados Unidos tenían que mover, que mover este, la producción, porque la gente la estaba, toda la maquinaria este, que tenían en la industria estaba orientada a la guerra. Yo les puedo decir que yo soy producto, el Hidalgo, de un migrante. Mi padre era de Linares, de la, ah, y para mayores señores, de, de la Petaca, de la comunidad brujería de la Petaca, donde mi abuelo tenía un, una tienda de abarrotes y eran carniceros, eran tablajeros a mucho orgullo. ¿No? Eran buenos para el cuchillo. Ya había no hombre, se ponía a trazar un cero, pero rápido en las redes, una chulada. Entonces, en la guerra, res, deciden con su padre y él también, pues para ganar ese dinero pues eran como 10 o 12 de familia, este, llevar a vender en aquellas canastas de carrizo chorizos y carne seca al aredo. Y también a Tampico, porque hacía falta alimentos. Y resulta que don Melesio, el, el inventor de las, Melesio Pérez, originario de Allende, que vivía en Linares, que es el inventor de las marquetas. En la lucha que más ya se conocía, pero que hizo las marquetas fue con don Melesio, con es y demás, ¿no? Entonces decía, güero, llévate unas marquetas. Y mi papá, no, pues ¿cómo? Somos tablajeros, somos carniceros. Los dulceros estaban en una escala más abajo en la cuestión social, ¿no? Tú eres dulcero, chinga. ¿Cómo? En total lo convenció y se llevó diez. dijo decía mi papá, no me bajé el autobús en Laredo, ahí el mercado Maclovio Herrera, y se vendieron las diez marquetas. A la siguiente le dijo, Deme treinta. Y dijo, yo lo mismo, nomás me bajé y se vendió a las 30. La tercera vez ya no llevó carne seca ni chorizo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dijo mi papá, oye, pues aquí está el asunto, déjame hablar con don Melecio, que me enseña a hacer leche quemada y le voy a pagar. Y le pagó las lecciones y lo enseñó con dos condiciones, le dijo. Una, no te pongas en linares porque vas a hacer competencia. Dos, te llevas a mis dos hijos a Laredo porque aquí andan nomás de, de, de borrachos y andan en los bailes y hacen desastre. Me dice, está bien, hombre, se los lo llevo. Ah, pero véndame un caso. No, no te lo puedo vender. No había cobre, pues está todo el cobre utilizado en la maquinaria de guerra. Total, lo convence, le vende el caso y ya se va a Laredo con los dos con los dos hijos de Don Elesio. Pero, craso error. Los que conocieron Laredo, los más viejones que están aquí, que están pelotano y, y algunos pelones como yo, resulta que. Pasando el puente, desde ahí empezaba por la calle Guerrero, no, no sabe el puente 2 ni el 3, empezaba la zona roja. Lo, el zumbido, le decíamos en Sabines. Entonces llegaron los, los hijos de Melecio, pues a, a la mera mata. No, ¿qué podía baltasar con ellos? Y fue, le dijo, Melecio? Los muchachos, si aquí estaban descompuestos, allá están peor. Total, ya se liberó de ese compromiso, pero la bronca que tuve es: ¿y dónde vas a agarrar leche de cabra en Laredo? Pues no hay. Y le dijeron: En Sabinas, vete a Sabinas, ahí hay leche de cabra. Y se fue, la primera incursión, vio ahí, oye, pues sí, sí había mucha leche. Y luego, pues jovencito, no mal parecido el hombre, el ojo verde, el ondulado, galanzón. Oye, aquí hay muchas muchachas muy bonitas, ya hay bailes los, los sábados y los domingos. Regresó a Laredo con una veintena de individuos de su generación y se, se asistían ahí en Contesquina de del Café Royal, en un este, eh, local, un hotelito que se llama El Faro, y ahí los atendía Pimpón. Pimpón, ustedes eran Horacio González, pianista, hijo de, de don Pedro González, compositor y músico, era pianista, pero Pimpón era el celestino, era el que los ponía en contacto con las muchachas. Llegaban de fuera y también los muchachos de Sabina se resistían, ¿no? ya llegaron los de Laredo, ¿no? Pero Pimpón era intermediario, era Celestino, ¿no? Y aparte, pues él tenía bufeta ahí en el, en el hotel aquel, ¿verdad? se quedaban los muchachos. Y, y, y así llegó a un momento en que mi mamá lo atrapó y ahí se casó. Entonces, por producto de una migración, pues somos los Treviño Villarreal, mi papá de Lienar y mi mamá de Sabina Cidar. Una historia muy interesante. Que, que tiene muchos aristas que, que contar, ¿no? Bien, para que vean lo que hacen las migraciones. Esto es el empalme ahí ahí en la colonia, ¿algo? Barragán y, y no sé cómo se llama la, tiene un nombre en la avenida, no sé si es de los Ángeles. Ahí donde pegan, ¿eh? sí, es correo postal. Tiene razón, es servicio postal, servicio postal. Ahí estaba. Allá se ve las mitras al, al fondo, ¿no? Pero así. Y ahí otra foto donde están camiones recogiendo a los muchachos. A los, a los señores y también en, en, en los trenes. Todavía hay programas de esos compañeros. Si ustedes pasan por la calle Hidalgo, ven un montón de gente y en la placita, creo que es la Guadalajara, donde están los eh, ¿Vale? Por <laughs> también. Y por allá, en, por el consulado, en el Hotel Los Reyes y demás. Entonces, salen a diario 14, 15, 25 camiones llevando gente con estos contratos los otros pues se van este, indocumentados o se van mojados, como estas espaldas mojadas que luego terminaron siendo eh, mojados. Y alrededor de todo esto, pues ustedes saben, los polleros, los pateros, los coyotes, los que eh, abusaban de las, de las mujeres y todo, una, todo un entorno social, to sociológico, que se den eh, gracias a eso y que lo podemos estar viendo gracias a este relato de migrantes de este programa tan interesante de Café, de café con Historia. <coughs> bueno, esa es la, una de las cartulinas, hicieron varias, alguien las colecciona, de espaldas mojadas. Vean la película, está interesante. ¿eh? Ilegales. Se han hecho muchas muchas películas de los, de los este, migrantes. Hay chuscas, hay este, eh, con los Almada también, y hay de traficantes. Pero hay, yo creo que es de un centenar de películas sobre el tema ¿eh? de la migración. Esta es otra. Hambre, sed y muerte en el desierto, donde te van a poner todo lo trágico que es cruzar el desierto allá. El pocho, ah, esta es otra variante de los migrantes, de los que se van a trabajar a Estados Unidos y luego regresan con un lenguaje muy particular. Y decimos en Sabina, son pochos, yo creo que están en sus pueblos también, ¿verdad? Dice, ¿a dónde fuiste? Fui a la marqueta. Luego me pasé a la chorcha y terminé el movis. Fui al mercado, ¿verdad? Eh, me pasé a la, a la iglesia y luego terminé en el cine. Y, y es una, un habla que hay mezclado con términos norestenses, este, los famosos pochos. ¿verdad? Ah, esto también dio en los 40s, 30, s 40s, este otro fenómeno que fueron los pachucos. El pachuco que se, en el, el, se origina en Ciudad Juárez con, y que es el más representativo de este gran cómico mexicano por excelencia, Tintán. Porque, y de dónde sale la palabra, la acepción más, más este, aceptada es que eh, decían, y Tintán lo usaba: ¿A dónde vas? Al Pazuco, o sea, al Paso Texas. Y los gringos no pueden decir Pazuco, decían Pachuco. Y se quedó el Pachuco, con vesti vestimenta estrafalaria que se usaba por allá. Allá en Sabinas hubo Armando Martínez, que se casó con una hija de don Francisco Chazarreta. Armando Martínez en el Pachuco, porque llegó a vestirse así. Y que a propósito fue uno de los primeros candidatos que tuvo el PANCA a diputado local. Y dice la raza que había sido el profe Jorge Mascareñas, le inventó eso. Que en un meeting el Pachuco prometió a la gente: le voy a hacer un puente. Y le dice: hey, Pachuco, si no hay río, les hago el río también! dijo. Oh, oh, oh. Esta estatua de Tintán está en Acapulco. Acuérdese que iba mucho para Acapulco, ya tenía su yate. Un gran personaje. ¿eh? <laughs> Esto era muy común, y todavía en algunas regiones de Estados Unidos usan ese cartel ¿eh? en contra de los indocumentados, para que vean los tratos, las discriminaciones. Se platicaba mucho que en muchos restaurantes afuera, antes, no sé si ahora, debe haber alguna discriminación también. No se admiten eh, mexicanos ni perros. Ah, negros, y negros tiene razón, así es. Los malos tratos en la deportación. Señores, qué difícil, en serio, qué difícil cuando se entera uno. Y le hemos visto, nos tocó ver a mi familia y a mí eh, cuando deportaban a unas gentes aquí por Laredo, el puente. cómo traían a los muchachos encadenados con las esposas, pero de una manera muy difícil para caminar y los llevaban casi corriendo y en la mera línea les quitaban las esposas, sale. Y, y generalmente los que son, los que eran del sureste los metían acá por, por este, o los que eran de Tijuana y de aquel lado de Sonora donde por laredo para que la gente batallara en 1959 este hubo una gran deportación teníamos la gran sequía yo escribí un libro eh, la sequía en Nuevo León 1953 perdón 53 y te da coraje ver las noticias ¿eh? cómo la gente los pueblos sin agua sin una gota de agua Cerralbo, parada Gualeguas todo en agua. el río Sal, eh, perdón el río Bravo se secó pasas caminando en 1953, en junio del 53. Yo me metí a esta investigación porque mi amigo Mario Elizondo Montalvo y Romeo Flores Caballero, el profe Gilberto Garza de Hidalgo eh, y, y algunos compañeros de Generación se iban a juntar a celebrar esa, ese día de junio y yo me meto a buscar qué pasó en junio del 53, eh, el 30 de junio. ¡No hombre, estaba la sequía pavorosa! Y aquellos estaban graduándose de la normal Miguel F. Martínez. Pero, hay un episodio terrible donde, estando en las condiciones de sequía tremenda, sueltan a los indocumentados, perdón, a los deportados, acá por donde está Roma, Texas, por esta parte, y hay los reportes de gente muriéndose de sed caminando de la frontera hacia Cerralvo. Terrible, no, no, no. Lees aquello, te da coraje y quieres llorar, definitivamente, de las escenas que se describen ahí en el periódico. Algo de eso lo relato en, en este libro que se llama La sequía. El nuevo León 1953 de la colección La Pájara Pinta, el número 26. Este, no abundo en esto porque voy a hacer un trabajo especialmente sobre ese, sobre ese hecho, ¿no? Es terrible la, la cuestión de los maltratos a, a los migrantes que no se lo pueden imaginar siquiera. Ustedes imagina lo que sufren las mujeres, las muchachas, muchachas de 14 años que pasan, y ahora peor, que cruzan toda Centroamérica y llegar acá, y todavía llegar, como dijo una, una muchacha ayer en un programa, y llegar. Buena y bien, con todo lo que significa, ¿eh? Con todos los acosos y todas las broncas que sufrió. Es difícil todo eso, ¿no? Bueno, aquí este vamos a pedir a ver si está. A ver, a ver si tenemos un audio por ahí. Compañero. A ver, a ver este el audio, a ver con quién le pico acá. A ver. Sí, acabo, pero... Haciendo una retrospectiva después de 28 años de escuche, estar aquí en escuche. Estados Unidos, cuando nos venimos de México, mi esposa y yo con nuestra hija pequeña de seis meses, um, es interesante, pero eh, cuando yo vine a Monterrey de San Luis Potosí para estudiar, yo siempre tenía la, la, las ganas de estudiar contabilidad y eso fue precisamente lo que hice. Y yo pensaba que mientras no fuera necesario venir a Estados Unidos, pues no lo iba a hacer, porque precisamente para eso estaba estudiando y tener una, una carrera. Que empezamos bien, pero desgraciadamente la economía se vino abajo eh, cuando el eh, Salinas de Gortari dejó la presidencia, dejó el país de cabeza y no fuimos la excepción. Eh, teníamos una casa, la perdimos porque fue imposible pagarla entonces tomamos la decisión de venir a Estados Unidos uh, por tres años uh, y eso fue lo que hice mi esposa se vino adelante después en, en, con su pasaporte y, y, y la niña y yo tuve que cruzar el río en piedras negras Coahuila recuerdo que fue un enero a finales de enero del 96 el cual estaba muy frío y el agua me llegaba hasta el cuello pero finalmente logramos cruzar de ahí de, de Eagle Pass a Houston y de Houston, pues a, a lo que ahora es, eh, nos venimos para, para Tennessee desde entonces. Entonces, no ha sido fácil. Uh, eh, si a lo que se piensa, que cuando uno viene a Estados Unidos, gana uno dinero, trabaja, pero no. O sea, si uno no tiene, su situación migratoria no es buena, si uno no tiene papeles, eh, eh, es muy difícil pero uno tiene que luchar y, y, y trabajar y con el tiempo, pues gracias a Dios pudimos a, a tener la residencia. Después de 23 años de haber venido de México, tuvimos eh, 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 pues la felicidad de poder regresar a México. Recuerdo que cuando regresamos a Monterrey por avión, eh, tuve la oportunidad de ver las montañas de, de, a, alrededor de Monterrey, el cual nunca había visto. Y pues claro, fue un momento muy especial para mí. No pude evitar emocionarme que después de tantos años, de tanta lucha y de tanto sacrificio pudiéramos volver a México. Eh, pero bueno, no ha sido fácil y el sueño americano, sí, es, uh, puede ser un sueño americano si realmente uno lucha, trabaja, se esfuerza y trata de hacer uno bien las cosas. Y eso es más o menos la perspectiva. No tenemos tiempo para más, pero más o menos eso es lo que lo que tenemos, o lo que hemos vivido durante estos 28 años. Viendo lo base de testimonio y eso ha es temperado con el tiempo. Pero ustedes imaginan el sufrimiento de cruzar en enero el río Bravo mojado con aquel fríos enormes y luego caminando hasta Houston y demás evitando la la migra y todo ese tipo de cosas es tremendo, tremendo. Y luego estar tan, tan, tanto tiempo fuera de Monterrey. Cuando regresaron aquí José Morales y su familia, pues no conocían este Valle Oriente, pues no existía cuando ellos se fueron, no existía. Y asombrado, ¿qué es esto? Este es otro Monterrey, definitivamente. Entonces, para que vean, y claro, hay una cuestión que él dijo también: hay que portarse bien. Porque si cometes una felonía, no te van a dar nunca los papeles. O sea, un delito. Eh, hay un José González que hay en Sabinas, como hay tantos José González en todos los pueblos. Eh, maestro, eh, bueno, a mí me echaron. ¿Por qué? No, pues andaba vendiendo marihuana. Pues, pues la felonía, pues andaba vendiendo marihuana. Y hay otro homónimo en San Antonio que nunca, sí, empezó lavando platos, pero después de seis meses ya nunca trabajó para otra gente. Se dedica en San Antonio todavía ya está ya está legal también a, re a recoger los muebles que tiran los gringos se les cabró una pata a una sala y la sacan y este la recogía y una llanta se ponchó y la saca y él y con eso almuebló su casa de sus familias y las vendía y las vende todavía y de eso ha vivido toda la vida o sea le encontró un nicho de oportunidad en recoger en esta sociedad del desperdicio que, que hay en Estados Unidos no y así como eso eh, tantas historias este caso de José Morales es una historia, una historia de éxito ¿verdad? Es una historia de éxito porque esa es su casa, es una colonia privada en Tennessee, ¿Mm? de, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Es, es un, un pequeño empresario ¿verdad? de la construcción y, y ahí está, pero en base al, al trabajo. ¿no? También en, en, en mi barrio, pues de repente en, en los 60 se empezaron a ir, se fue la polca, mi, mi amigo de la infancia, la polca chica, porque el hermano era la polca grande. Sí, sí recuerdan que la polca es, es una especie de empanada más gordita, pero que no trae relleno y descolorida, y cómo están descoloridos de la polca y el hermano menor, pues allá en los pueblos heredan los apodos, era la polca chica era mi gran amigo de la infancia, se tuvo que ir allá, ¿verdad? pero ah, y lo llamaron para el ejército, para la guerra de Vietnam pero cómo era el chaparrito y tenía juanetes, no pasó la prueba y yo le decía, le mandaba cartas, oye pues mandan a los mejores para allá y a todos los jodidos como tú los dejan pues qué sociedad vamos a tener en broma, ¿verdad? Este, Oliver Treviño, que fue mi padrino de comunión porque hice la comunión, ¿eh? Ese es un detalle muy interesante. Sin ir a la iglesia, ni a cursos, ni a nada, luego les platico cómo estuvo en la situación. Y la polca no, porque no, no pasó los rezos, ni yo tampoco. Pero, pero el, lo que pasa es que el cura, como éramos muchos, nosotros vimos que estaban formados, ¿qué están haciendo? va a hacer la comunión? ¿Y eso qué es? Pues ahí te pregunta el padre el que nada, solo hay cosas los diez mandamientos. ¿Cuáles son los diez mandamientos? Uh -huh. Nos formamos, ah, porque nos dijeron, va a haber este volcanes, no le hacíamos conchas. Va a haber volcanes y chocolate mañana, no nos formamos. ¿sí? Ya iba, me tocó mí, Oye, ¿te has matado? No, sí, no pues sí, pajaritos, te es matar. ¿Has ¿Desobede des des desobedecido a tus padres? Sí. ¿Has robado? Sí. hace, Sí, todo, todo, sí. Bueno, váyase y allá al altar y ahí este, un padre nuestro, eh, no, un pésame y un, un credo. Bueno, yo no sabía nada de eso, pero a mí no me preguntó qué le dijera ahí frente de él. Y la polca venía atrás de mí y a él sí le preguntó. Y él no hizo la comunión. Y yo sí. Pero eh, mi padrino fue Oliver Treviño. Llegué yo con, con Oliver. Vivía eh, enfrente en mi casa. chacho, joven. No, no había salido de la secundaria. Yo estaba en sexto año de primaria. Y este, entonces le dije, oye, Oliver ¿quieres ser mi padrino. ¿De qué? ¿De qué, Jaime? De comunión. Tú. Tú haz la comunión. Porque ya desde que estábamos en sexto año, y acaba de triunfar Castro en Cuba. Y nosotros, Sabinas era un pueblo castrista, todo. Ya cuando en el 61, 61, Fidesz se declara marxista-leninista, ya la mitad del pueblo sigue siendo rojo y la mitad azul. Es muy interesante el caso, ¿no? Y nosotros pues, leíamos y admirábamos a los barbones, ¿no? Y, y, y cuestionábamos muchas, muchas cosas. Entonces, hoy le digo a su mamá, a Gela: Mamá, mamá, voy a ser el padrino de Jaime. Y Gela me dice, la vecina de enfrente de, de la casa: Tú, diablo, tú vas a hacer la comunión. Pues sí. Nombre, no, cállate. Y luego yo le digo a mi mamá, ¿qué? Tú vas de la comunión. Si eres un diablo, pues ya, ¿cómo? Ya fuiste, ya. No, mi mamá gustosísima, hasta, hasta zapatos blancos me compró, que me duraron una semana con el fútbol. Bueno, esas son historias también en esto, de, de esas cuestiones. Ah, y ahí en el barrio nuestro, hay un barrio en Sabina que se llama el Barrio del Dólar, porque ahí, ahí viven los pasaporteados. Hola, muy buenas tardes, es agradezco testimonio. al maestro Dr. Jaime Treviño la invitación para contarles la experiencia que vivió mi hermano menor, José Guadalupe Contreras, ¿verdad?, al emigrar a los Estados Unidos, él salió de su país hace más de 23 años, específicamente en el año 2001, recién casado con su esposa, se fueron a buscar una mejor vida, para ellos fue muy difícil dejar a sus padres, dejar a sus hermanos, amigos, eh, por muchos años vivieron ellos en un garage, lo que viene siendo como una cochera, pero que ellos fueron adecuando poco a poco para, para poder hacer su vida. Él salía todos los días a trabajar, él trabajaba en, en las yardas, este, en, en las carpetas que les llaman allá, y nunca, nunca dejó de esforzarse. En estos 23 años tuvieron tres hijos. Y el mayor logró este, que les otorgaran la residencia a sus padres, o sea, recién después de 23 años, ¿verdad? Y este en esa ausencia hubo muchísimo sacrificio, ¿verdad? En enero de este año él nos visitó y nosotros nos reunimos, ¿verdad? Todos fuimos a casa de mis padres a, re, a recibir a mi hermano, pues él fue el primero que, que recibió la la residencia y bueno pues a, a disfrutar de, de, de su visita de su presencia todos felices hicimos fiesta este no la pasamos muy bien y en ese eh, quiero contarles que en ese espacio de esos 23 años eh, mi cuñada ella perdió a sus padres verdad porque fallecieron falleció primero su papá y no pudo venir obviamente porque si vienes ya no puedes regresar eh, después perdió a su madre también, y igualmente no pudo ella venir a darles el último adiós, y realmente esos son sacrificios que duelen demasiado. Eh, dice mi hermano ahora que vino que Sabinas eh, no es como estaba antes que él se fue, eh, lo notó muy cambiado, verdad. Eh, pero que le da gracias a Dios porque todavía nos tiene vivos, a nosotros, sus hermanos, a los padres, ¿verdad? A mi papá, a mi mamá. Y que en lo personal yo le admiro mucho a mi hermano, la fortaleza, o sea, la fortaleza de haber aguantado eh, estos 23 años fuera de su, de su país natal eh, ante muchos desafíos, ¿verdad? Principalmente porque estás en un lugar que no hablan tu idioma. En, estás en un lugar donde vas a trabajar, eh, donde se te contrate y siempre son trabajos muy sacrificados este, lo, los, que, los que se llevan a cabo en aquel país, pero principalmente es muy importante ¿verdad? Eh, la conducta de nosotros, eh, los mexicanos, en un país que no es el tuyo. Eh, yo les invito, ¿verdad? en base a la experiencia de mi hermano, eh, a que si ustedes buscan el sueño americano o ya están allá, que se porten bien. O sea, no es bueno andar en vicios, no es bueno andar mal. ¿Por qué? Porque es la única manera en que en un momento dado, en base al sacrificio que estás haciendo, logres este que se te dé tu, tu residencia en el caso de que tus hijos hayan nacido allá muy importante este la conducta y bueno pues eso es lo que yo les puedo contar eh, gracias a Dios verdad que tuvimos la fortuna de que mi hermano regresara gracias a Dios que aún estamos vivos y pues les mando un gran saludo a todos nuestros paisanos que se encuentran fuera échele ganas si se puede este y un abrazo muy fuerte gracias maestro doctor jaime bien para que vean los testimonios, y de esos hay muchos en todos nuestros pueblos, muchos, y algunos crudos, y algunos de una realidad, otros de, de triunfo, de éxito, afortunadamente. Eh, nomás para concluir, Oliver Treviño se fue también a la guerra de Vietnam, mi padrino, nomás que empezó a renegar allá que esta guerra injusta y que esto y que el otro, y andaba allá en Vietnam. No, 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 quítate, quítate del frente, vas a desmoralizar a la gente. Y lo pusieron a pelar papas, no perdió la vida. La porca, ya le dije, no pasó por los Juanetes. Jesús Pérez, de ahí del barrio también, este, que está muy delgadito, ahí lo mandaron de paracaidista. ¿verdad? Y tenemos testimonios, porque esta es parte de la problemática que pasaron los migrantes. Bueno, los Garza de Sabinas, del conjunto musical, también fueron migrantes, se fueron allá. Ya empezaban a tocar en Sabinas y luego terminaron allá. Este, y allá se eh, trajeron ese estilo como de la música chicana y se les llamaba se les llama los príncipes, principios de la música chicana. No sé si tenemos algo ahí, compañero de, de los no. Pa... ¡Oh, oh, oh! ¡Ay!

bueno, ya nos vamos y para porque ya está haciendo hambre hay que irnos ya a la casa. Les agradezco mucho su atención, muchas gracias. Muy amable Elvira, Alejandro, gracias. Maestra Adriana, nos gusta acompañar, por favor. La verdad, sí soy estricta con el tiempo. <laughs> Pero él sabía. Este, bueno, vamos a reconocer, Héctor, sabemos de, de tus anécdotas. Y te agradecemos mucho tu participación. Hubo diez que se conectaron y siguieron hasta el final, eso es bueno. Tal vez prendieron esto y se fueron a ver a los tigres, pero yo tengo la confianza de que son de Sabina y nos están escuchando. Este, Pues muchas gracias esta noche. Si alguien quiere hacer algún comentario. Yo, nada más, a nombre de la Asociación Estatal de Cronistas, agradecer la presencia de cada uno de ustedes y la participación excelente de nuestro cronista vitalicio, el maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal. Y hacerles dos invitaciones a nuestra siguiente sesión de, de este programa de Café con Historia, Relato Migrante, hoy con la participación próximo martes del municipio de, de Rayones, en la voz del maestro Hernán Farías. Y recordarles que este sábado inicia este el taller de crónica infantil y juvenil. Vamos a apostarle a ir sembrando los nuevos cuadros que habrán de sucedernos el día de mañana. Entonces es nuestro deber, nuestro compromiso sembrar esa semillita de la crónica. Vamos a ir a preparar a esos jóvenes, a esos alumnos interesados de nuestros contextos para que hagan sus experiencias con respecto a la crónica y luego tener un encuentro estatal de crónica infantil y juvenil y de donde habremos de sacar el representativo que nos va a... Valga la redundancia, a representar en el encuentro nacional de crónica infantil y juvenil. Sábado dos de la tarde ya están las ligas de acceso para el registro a este evento. Maestro Doctor Jaime, muchas felicidades gracias. y muchas gracias, ¿eh? gracias. Pasamos para la foto oficial, por favor.